Cerrando un poco esto de cada 3 horas o poniéndole un tiempo. Exactamente, exactamente. Sabemos que antes nosotros teníamos como un tiempo, era algo como más programado. Ahora sabemos que en realidad el niño se alimenta cada vez que tiene, digamos, o que desee, que a veces, muchas veces esa alimentación no es solamente, a veces puede ser una o dos succiones, que en realidad no es una alimentación, sino que es una succión no nutritiva, que lo hace solamente con la función de tener un vínculo con la madre. Nosotros cuando estamos embarazadas, el vínculo se da a partir del cordón umbilical y a partir de que el niño sale del vientre materno, el vínculo fundamental con la madre es a través, digamos, de la alimentación y del pecho. Esta cuestión es exclusiva de la mamá con el bebé. ¿Qué hacemos con el papá? ¿Qué rol cumple? ¿Qué lugar ocupa? El padre es fundamental en esto, ¿sí? ¿Por qué es fundamental? Porque el papá no solamente tiene que acompañar a la madre y darle confianza a la mujer, que eso es fundamental, que todo el ambiente que rodea a la madre esté acompañando en esta función. Recordemos que son muchas horas de amamantamiento en que la madre tiene que estar dispuesta, digamos, a alimentarlo. Lo ideal es que esté descansada. Entonces, para eso, el padre puede co colaborar cambiándolo al bebé, bañándolo, ayudando con los otros hijos, ayudando con las tareas de la casa. A veces no necesariamente si la mamá está sola, puede ser alguna amiga, alguna vecina, alguna madre, alguien que esté con la mamá acompañando, digamos, en esta función, que ella puede dedicarse a la alimentación del niño y que tenga aparte esa contención, digamos, de la familia, no solamente, digamos, del marido, sino también de todos los que los rodean. Eso es fundamental. Y lo más importante, digamos, de todo esto es que las madres deberían asesorarse antes, sobre todo las primerizas, buscar algún tipo de asesoramiento que puede ser con su ginecólogo o digamos también con alguna obstétrica, algo que tenga, digamos, alguna práctica y esto de conocimientos básicos, digamos, de la lactancia. A partir de tanta información que hay en estos últimos años sobre, y que se da a través de la Semana de la Lactancia, las adolescentes mamás, ¿han cambiado su forma de pensar? ¿Han tomado toda esta información para poder, digamos, practicarla con sus hijos? Mira, lamentablemente muchas veces, sobre todo en las primerizas, es muy difícil el tema de la lactancia porque muchas veces falta esto, la falta de información que hace que la madre no esté preparada, digamos, para todo este momento, porque en realidad cuando uno es mamá aparecen no solamente el tema de la alimentación, sino que son unos cambios hormonales que a veces hace muy difícil y de hecho que a veces se encuentre sola, sí, sobre todo en los adolescentes, que es muy común de que estén sin una pareja y eso por ahí se torna mucho más difícil. Por eso es importante buscar, digamos, una ayuda. Buscar una consejería, en el pediatra también, que es muy importante que en el pediatra se apoyen, digamos, todos estos fundamentos porque es necesario, digamos, para las madres. Digamos que prevalece todavía esta cuestión de lo estético a la hora de dar de mamar, pensar más en cómo voy a quedar después de dar de mamar o pensar en ese vínculo. No, yo creo que actualmente estamos mucho más con el tema del vínculo y el apego, que eso realmente ha quedado en un plano totalmente, digamos, secundario. Lo que tratamos nosotros de enfatizarle a la lactancia, no solamente brindarle todo esto de la información en cuanto a todas las bondades que tiene la lactancia, sino que fundamentalmente lo que queremos hacer es tratar de mejorar el vínculo entre madre y niño para que esto después, en el día de la mañana, estos niños sean niños mucho más seguros, mucho más, estables emocionalmente a partir, digamos, de este vínculo.